Hola, muy buenas a todos, soy Nisper, y ya sabéis que con la nueva expansión han modificado algunos de los mazos y actualmente habréis visto que hay muchos mazos que están bastante arriba. Pues uno de los mazos que he estado jugando yo y que mejores resultados me han dado, vale que actualmente se está jugando muchísimo Satán, pero eso hace que la partida se alargue demasiado y aunque Dracónico sea el que más fácilmente llega a esas cotas, pues yo creo que este mazo es el que mejor resultados me está dando actualmente, porque es como una pequeña mejora del mazo que ya había de Dracónico, que es bastante estable y bastante rápido, con una presencia bastante contundente en la mesa y sin depender de la Lirial y el Satán, que al fin y al cabo son cosas que hacen pensar mucho en turnos tirando al final y con esto puedes tener una presencia bastante constante a lo largo de las partidas. Como podéis apreciar, es un mazo que tiene muchísimo robo, sobre todo por la incorporación de este dragón, que es la mecánica extra que se le ha añadido a este mazo, que es una pequeña modificación, ya os digo, pero le da ese puntito extra de robo y al mismo tiempo es un bicho que no es honorable, tiene 4 de ataque y 4 de culo. Y entonces se protege a sí mismo también de las grandes áreas que tú le vas a meter. Y también vas a poder robar varias veces con él, que eso es muy importante. Por todo lo demás ya veis que no hay nada más incorporado, es una pequeña modificación de los mazos que ya teníamos, pero es muy estable. Y como podéis ver en la curva de maná se aprecia muchísimo que vamos a tener turnos iniciales muy potentes en los cuales es muy raro que no podamos jugar algo. Y teniendo en cuenta que de turno 8 Poseidón también la podemos jugar por su coste 2, pues ahí tenemos un plus extra de cosas. ¿Cuál es nuestra forma de jugar aquí? Rampear. Rampear es lo más importante de este mazo. Y si tenemos al creyente del desprecio en mano, en turno 1, pues tendremos que llegar a jugarlo dependiendo contra qué mazo nos enfrentemos. Que, ¿contra cuáles? Pues por ejemplo, contra Rúnico no lo vamos a jugar de turno 1, ya que sería un objetivo extra para poder pegarle un daño. Pero contra el resto de facciones sí que va a ser rentable jugarlo en turno 1. Y además, si nos lo juegan contra Vampírico y Vampírico nos lo llega a matar de alguna manera, pues es bastante complicado para ellos gastar tantísimos recursos en alguien que tiene uno de culo. Y al fin y al cabo es un daño extra que vamos a ir nosotros adquiriendo. ¿Por qué? Porque el robo ya tenemos asegurado con muchas cosas. Tenemos al Siervo del Desprecio, tenemos el Oráculo del Dragón a partir de que tenemos Furia y tenemos también a el Terrible Dragón Púrpura, carta nueva incorporada. Todo esto hace que sea un mazo, ya os digo, de renovación constante y eso nos permite tener tantísimas cartas de turnos bajos en el mazo. Y ganaremos la partida, ¿cómo? Pues con Galmieus haciendo puntitos de daño. Ella no es el foco de victoria absoluto, ya que el foco de victoria es hacia acá o tener un Poseidón más un Date más Amune cuando tenemos 10 manás. Cosa que nos hace que todo permanezca en la mesa y tenemos 4 bichos en mesa bastante problemáticos. Uno con un ataque y defensa bastante elevados, dos con guardián y otro con un golpe letal. Y os preguntaréis, ¿por qué tienes aquí el torbellino cetáceo si no está ya la PDK? Pues porque es otro plus extra de llenado de mesa, ya que están gastando bastantes recursos en matarnos a bichos que cuando ya han estado en mesa, han cumplido su función, ya sea de robo, ya sea de podernos rampear. Y esta es la fuente más allá de llena de mesa que tenemos. Aparte, completamos bastante bien los turnos cuando tenemos alguna carta en mano y no queremos gastar otros recursos importantes para cuando tengamos al Date o, en su caso, a Azir Ahamka. Entonces, con esto podemos rellenar bastante bien los turnos y completar la mesa. Cosa que es, ya os digo, bastante importante. Y con cosas como Galmieus, lo difícil es que nos mueran todos. Y si no, tienen que empezar a gastar recursos el rival para que eso suceda. Y ahora, sin más dilación, vamos con alguna partida. Contra Forestal. Actualmente Forestal está despuntando un poquito. Ya tengo un mazo pensado para Forestal. Eso es algo que aún tengo que testarlo mucho. A ver, vamos primeros. Eso es contraproducente para nosotros, ya que no tenemos tanta facilidad para rampear con esta niña. Pero me la voy a permanecer en la mano y lo que sí me voy a quitar es el terrible este. Y Filene va a ser la primera carta que juguemos. Así que vamos a ver qué me toca. No está mal, no está mal. Ahora necesito algo que le haga un punto de daño a él en turno 4, entonces ya tengo lleno de mesa.
Y teniendo en cuenta que es nuestro turno 5, nuestro turno de rampeo, pues no tenemos ningún problema en ese sentido. Pasamos turno. Ahora nuestra mecánica de juego, lo más eficiente es Filene. Porque Filene tiene un culto bastante grande y nos proporciona otro hechizo. Y todo lo demás lo vamos a necesitar más adelante. Estamos contra Forestal. Y yo tengo pensado un mazo de Forestal que está basado en evoluciones infinitas. Así que tenemos que jugar con eso en mente. Y tiene pinta de que va a hacer eso. Porque el halconero este va muy bien. Ya que él gasta una evolución para darle golpe letal a todos los halcones en la mano. Interesante. Estoy por jugar el Draco Serpiente. Ya que él ahora mismo no tiene daño suficiente. Y si no, gastaría un recurso. Sí. Estaba pensando entre eso y el ciervo. Pero el ciervo está bastante mejor gastar el recurso e inmediatamente entrar en mesa para robar con él. Vale. El ave. Ya le hago gastar el ave para matármelo. Y así, con este ya me aseguro de que no tiene el golpe letal. Poseidón. Se complican las cosas. A ver. Estoy pensando en jugar estas dos al mismo tiempo. Me falta muchísimo y como no estoy rampeando, tampoco puedo confiar mucho en Poseidón. En jugarlo íntegramente, me refiero. Y tener un guardián, pues me vendrá bastante bien. Aparte, como tienen uno de ataque. Sí, lo voy a hacer. Como tienen uno de ataque, favorezco a que si juega algo contundente para morirse contra esto, tengo el aliento de Filene. Y ya tiene que tener algo que tenga más allá de 3 de ataque para poder matármela. O gastar un recurso para poder matármela. Todo ello sumado a que este no me lo puede matar directamente a no ser que gaste una evolución u otro recurso. Y ahora, el turno de evolución va a ser para Aiela. Está clarísimo. Y ya después jugaremos con el terrible. Vale. Juega Metera y eso es un pequeño problema porque me va a limpiar 2 cartas de la mesa. No, al menos ese Metera va a morir ahora. Mira, un creyente del desprecio. Eso es muy, pero que muy bueno para nosotros. Porque tenemos para el turno siguiente esto todo. Pero me parece a mí que a lo mejor no es hasta lo eficiente. Porque ahí ella va a morir ahora contra Metera. Así que me da igual quitarle la vida a ella. Y otra Filen, ¿eh? Pues me sale más rentable jugar así. A ver, aunque no sale, porque yo ahora mismo no tengo grandes oportunidades en la mano. Lo mejor que me podría tocar sería una Galmieux o si no, una carta de daño a mis bichos, en los cuales podría sacarle partido al terrible dragón púrpura. Y eso me daría muchísimo robo. El problema es que hemos rampeado poco. Y eso se nota bastante. Otro halconero. Y este supongo que lo evolucionará. No. No, aún tiene por qué evolucionarlo. Una Galmieus ahora mismo me daría la vida. No gasta evoluciones. Hace jaca. Voy a tener que evolucionar el terrible dragón. Qué pena. Vamos a limpiar un poquito la mesa. Mataremos a un halconero como mínimo. Y ahora que me toca. Otro hace jaca. Esto es muy bueno. Vamos a limpiar toda la mesa. Y robamos un montón. Vale, tenemos 3 aciagas. ¿Por qué no? Lo malo, el 6-4S ahora mismo es muy fácil de matar para un forestal con tantas evoluciones. Pero bueno,
A ver qué podemos sacar de aquí. Lo malo es que tengo un turno muerto el siguiente. Mi siguiente turno es un turno bastante muerto actualmente. Ah, le es un mazo de monos. Oh, mira, me has ayudado a robar. Y sabiendo lo problemático que es un mono de estos, estoy pensando en matarlo todo. Ah, esa carta me ha dolido perderla. Está complicada la cosa. Porque con Roy juego la espada del dragón, que cuesta... No, sería esta. La espada... 3 de puntos de daño por coste 2. Serían 5 de coste. 6, 7 con el aliento y lo mataría. Aunque estoy gastando bastantes recursos, pero bueno. Es la mejor jugada para vaciar un poquito la mano. Y tampoco gastar dos alientos. Que los alientos creo que me van a ser bastante más útil más adelante. Y ahora tengo un Azaka por turno. Lo que sí, aún está complicada la partida para mí. Pero bueno, aún podemos lograrlo. Calbuclo. Ahora, si tiene a los apóstoles, tiene las evoluciones gratuitas todos los turnos. Ese es el mayor problema. Vamos, tampoco hay que pensar mucho en la mano que tienes. Otro más. Uf. Se complican mucho las cosas. Tengo ahora mismo 5 años en mesa y estoy 17 vidas. Uf. Vamos a buscar. Es bastante prioritario ahora mismo. Y así tengo el date ya utilizable. Lo malo del torbellino, y esto es un problema que siempre destaco, es que si lo juegas no puedes jugar otra cosa de coste 2. Así que tendré que jugar con una hiela. Y una más. Tenemos bastante presencia en mesa. El problema es que ahora, si se ha buscado el hechizo o si tiene el apóstol, va a tener evoluciones todo lo que quiera. Tiene la mano absolutamente llena. También es un problema con Forestal. Un mono. Tienes mil formas de hacerles crecer. Esa es una. Con eso me limpias toda la mesa. Es que el mono es un problema, ¿eh? Ya lo dije cuando hice el análisis de la expansión. Los monos estos van a ser un problema. 5, 6, 7, estoy 17 vidas. ¿Me puedo permitir ir ya hacia Hakas todo el rato? A ver si se centra en limpiarlo o en hacer otras cosas. Vale, 5 daños. Ese hechizo es brutal. Es daño aleatorio, pero es daño. Vale, quiere conservar el mono. Pues 6 daños a la cara. Es como un acebo. Necesitaría una Galmi yo. Ahí están las evoluciones.
Y le evolucionas a ella. Vale. Necesito a Galmi, pero ya. Ya. Siendo perdido. Me parece que he perdido, pero bueno. A ver. ¿Es una Galmi o un Poseidón? Galmi o Poseidón. Yo diría más bien más Galmi que Poseidón, pero bueno. Pero bueno, una Poseidón no está mal. He resetado un poquito la mesa. Pero aún estamos con el mismo problema de antes. Tengo muy pocas vidas. El mazo este de evoluciones infinitas de Forestal lo tengo que testear un poquito más y os lo traeré. A ver, porque 6 daños directos no tiene. Y ese mazo lleva al heraldo, que te deja 6 de vida. Por lo tanto, tampoco le debería hacer daño. Vale. Este bicho, si gana, evoluciona. Pero ahora mismo solo le ayudaría a matar un bichito de estos, no a Date. Y Date sí que lo mata a él. Vale, ahora jugará a Tía, la que le da más 1 a todo el mundo, ¿no? ¿No? 5 daños aleatorio. Vale. He perdido un guardián. Y ahora el otro guardián. Esto es muy bueno para mí. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Sí, señor. Así es como se roba Nipper. Uf, estoy remontando bastante bien con esto. A ver. Pues ¿y dónde debería pegarle a este? El problema es que tenga la libélula. Si tiene la libélula ya ha perdido. Puedo hacer estos dos y llenar la mesa. Tendría que limpiar todo lo suyo, a cambio. Eso o el oráculo de dragón. Creo que es mejor esto. Vale, ya tengo Galmis para después. Ya digo, si tiene la libélula ya he perdido. Por la libélula tiene 6 de ataque y asalto de serie. Si ya has jugado ya varias cosas aún encima, gana un montón de ataques, pero bueno. Si la tiene, ya he perdido. No tengo guardianes ahora mismo. Vale, aún es posible de que no la tenga. Ha robado. A ver, ¿con qué me sales? Pues esto evita de que sufra más de 5 daños de cada vez. Pero ya está. 5 daños de cada vez. Todos los míos tienen menos de 5 de ataque. Te entraría todo el daño íntegro. Son 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si tiene algo que lo bufa, ya ha perdido. Aún queda un punto de daño. Todo depende si tiene... No, no tiene nada más, tiene el coste cero. Pero mira, tiene guardián. Es cetáceo.
Vamos a potenciar al máximo el turno. Otro siervo. Quería Poseidón. Estoy a uno de vida. Con que tenga cualquier cosa, me pasa por encima. Pues ya que no tengo guardianes, vamos a jugar a una Galmi. Vamos a uno de vida. Está complicada la partida, la verdad. Si no hubiera tenido que matar a eso, la parte de hacer Haka no entraría el daño íntegro. Hubiera sido 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estoy pensando y creo que he hecho un misletal. Ya, pero no puede matarme. Ha perdido. Creo que he hecho un misletal. ¿No? Creo que he hecho un misletal, ¿verdad? Voy a revisarlo. Creo que he hecho un maldito misletal. Murió el uno de daño. Si no ha muerto Date, te diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. ¡Era un misletal! Era un misletal. Era un misletal. Vamos con otra partida que esta sea un misletal. Es un misletal. Ay, por favor. Se nota mucho que me acabo de despertar ahora y es sábado, día 29 de diciembre. A ver. Sate, yaiba o majieyou ka. Meikai made tsureteitte ageru. No me gusta esta mano. Aparte de ir primero, es bastante problemática. Vale, ha mejorado considerablemente. No es la mejor, pero ha mejorado considerablemente. No está mal. Vamos contra el nigromante, por lo tanto jugar cosas no es un problema. No tiene grandes cosas para matar bichos míos en turnos iniciales. Así que el siervo este seguramente caiga ahora. Era eso jugar Poseidón. Pero no tienen ahora mismo asaltos como para poder sacarle provecho. Sargento de Esparto va a sombras. Interesante. Pues mira, ahora sí que le saco partido a este. No me lo puede matar fácilmente. Necesito algo para rampear, por favor. Pues mira, me va a limpiar toda la mesa y gana dos sombras. No, el que ha gastado recursos es él, no yo. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo hacer esto y me quedo tan tranquilo. Son dos cosas que tiene que matar. Y vale, tiene ahora un punto de evolución, pero puede gastar un punto de evolución y yo no. Nicolás. Vale. Es el nuevo mazo con Nicolás. Pues no juegas nada más con este turno. Grande limpiador de mesa no tiene. ¡Oh, y sí, por favor! Sí.
Muchas gracias. Y además tengo un objetivo para estamparla y me sale rentable. Jugar ahora a Draco Serpiente sería perderla prácticamente. Pero gastaría recursos en matarla a ella. Así que vamos a baitearle un poco. La Draco Serpiente ahora mismo no es el mayor problema, porque por presencia de mesa tengo el torbellino en la mano. Pero lo importante es que tengo también a Galmieus. Y si llega a sobrevivir, tengo una limpieza brutal. Vale, Nicola. Tiene 2 de ataque. ¿Y qué vas a hacer con ese fantasma? Porque tienes que... Ahí está, tienes que evolucionar. Lo malo, que ahora el Nicola se va a morir con 4 de ataque. Entonces ya va a tener el hechizo en la mano. Pero bueno, ha tenido que hacer una evolución. Y no me mata el resto. Galmieus ahora mismo no es rentable, porque no tengo nada contra que estamparla. Lo que sí es rentable es jugarme esto y tener la mesa totalmente llena otra vez. Ahora mismo tiene 10 focos de daño en mesa. O sea, no está fácil para él. Y como deje algo en la mesa después de todo el tradeo este, pues Galmi se encargará de ello. Vale, Fran. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme una? Te quedan 3 manas aún. ¿Puedes jugar a una Lady Grey? Otra Fran. Vale. Creo que va a jugar con el bicho. No. Pues nada, a perder presencia constantemente. Yo lo compro. Uy, esto es muy bueno. Muy, pero que muy bueno. Vamos a robar. Y un Poseidón para el turno siguiente. ¡Wow! ¡Qué buena! A ver, podría jugar esto y tener toda la mesa llena de cetáceos, pero perdería uno. ¿Me sale rentable? Pues puede que hasta sí. A ver, son 4 daños. Pueden potencialmente ser 6. 6 daños ya es. Le dejaría 4. Vamos a hacerlo. Y lleno la mesa de cetáceos. ¿Por qué? Pues con Galmieus está potencialmente a 1 de vida ahora mismo. Con que cualquier cosa sobreviva, ya he ganado. Tengo 20 vidas. Le estoy haciendo una estompeada. Como podéis ver, los cetáceos estos sí que importan también. Y en la partida anterior habéis visto lo otro. Mira. Tiene que jugarla para evolucionarla a ella. Para curarse el 5 de vida. Pero es que hay una presencia en mesa demasiado bestia ahora mismo. Te curas de 5, sí. Pero yo ahora mismo tengo 7 daños de mesa. No sé. Puedo hasta matársela. Y llenar la mesa con Poseidón. Cosa que también veo bastante bien. Tengo un punto de evolución. Tampoco hay que despreciar eso, Y este es otro arquetipo distinto a lo que estaréis viendo actualmente, que ahora mismo está todo el mundo emocionado con Satán, y Satán es muy bueno. Yo tengo un mazo enteramente diseñado para él, y me tira bastante bien. Es malo, he jugado en clasificatorias. Pero fijaros, acabo de gastar ahora muchos recursos en esto. Ahora me va a matar a Poseidón. Pero si esto no es incluida. Y esto es un foco perfecto para yo matarlo con Galmin. Vale, ganas el hechizo, pero pierde todo el ataque. Eso es muy doloroso para él. Y ya os digo, bueno, ahora que lo ha evolucionado, Galmi ya no tira tan bien, pero bueno. Filene, y date. Me llama fuertemente a hacer esto con date, pero muy fuertemente. Galmi era inmune, tienes a un date, Nipper, tienes a un date. ¿Qué te pasó con date hoy? Ay, por favor. Prosigamos. Vamos a hacerlo. ¿Qué demonios?
Y otro date para después. Perfectísimo. Filene. Y vuelves a estar a uno de vida. Estás en graves problemas, compañero. ¿Por qué no he jugado a Galmi? Porque Galmi se moriría, pierde un punto de vida cuando evoluciona. Y si muere no hace su efecto. Fafnir. Vale. Vale, lo veo, lo veo. No está mal jugado. ¿Qué pasa? Que ahora mismo va a morirse muy fuertemente. Y aún encima voy a ganar la partida. Por la simple razón de que tengo a Date Masamune. Date Masamune vuelve inmune a esta señorita. Fafnir, vas a ser un meme siempre. Y ya ves, el mazo tira muy bien. Y es un mazo muy simple, porque solo tiene una incorporación comparado con lo que teníamos antes. Voy a empezar así, poquito a poco, con mazos con modificaciones más simples a modificaciones más radicales del meta que teníamos anteriores, pero que sigan funcionando. Este será el primero de muchos vídeos de esta nueva expansión que ha abierto un abanico de posibilidades bastante mayor del que me esperaba, viendo los cambios que venían. Que no es que sea una expansión demasiado potente y sustituye a una expansión que sí que era muy potente, pero ya os digo, promete mucho esta expansión. Seguramente tenga muchas sorpresas y me parece que van a ser 3 meses muy, pero que muy divertidos. O como mínimo 2 hasta que venga la mini expansión. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. En la descripción están los datos de este mazo y todas mis redes sociales, como ya sabéis. Hasta luego, hasta otra. Y sigo subiendo los vídeos del mundial, aunque a mi ordenador no quiera. Así que no desistiré. Adiós.